familia, bienvenido, estamos una vez más desde Buenos Aires abriéndote esta puerta para que juntos, vos desde tu casa y nosotros desde este lugar, podamos ocuparnos de conversar y tratar aquellos temas que realmente nos interesan, aquellos temas que nos hacen bien como familia y sobre todo poder seguir conociendo cada día un poquito más acerca de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. ...aquel que nos dejó la esperanza como herencia... ...aquel que nos ha regalado una vida abundante... Eh, ...una alegría que estés con nosotros... ...ya podés si querés comunicarte a los teléfonos... ...45 68 6452 4568 6667... ...o al 15 60 41 35 85... ...vamos a compartir una hora juntos... Por supuesto, para todo el país estamos en vivo por Canal Luz, soy Roberto Vilaseca y te doy la bienvenida. Hoy está con nosotros una vez más el pastor y doctor eh, Raúl Rocha Gutiérrez, con quien queremos charlar un tema que siempre nos hace mucho bien, que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia, tiene que ver con el pastorado, porque ciertamente la vida pastoral es valiosa y es lo que marca de alguna manera la puerta de la iglesia. Como es el pastor, son las ovejas. Y así como Jesús es nuestro buen pastor, cada uno de aquellos que hoy tienen el ministerio pastoral tiene una enorme responsabilidad de mostrarse como ejemplo y de ser aquellos que están guiando al rebaño del Señor. Así que Raúl tiene mucha experiencia en esto, muchos años como pastor. Y queremos que hoy él nos pueda seguir enseñando un poco más acerca del ministerio pastoral. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto estar acá dialogando con vos. Bueno, nuevamente juntos, Raúl. Exactamente. Muy bien. Me sugeriste, y es bueno que podamos compartir esta noche, el tema del ministerio pastoral. Porque a lo largo de los años, el ministerio pastoral ha ido cambiando. Okay. Y tenemos los que somos pastores, enormes desafíos frente a una sociedad que se ha complejizado, uh -huh. frente a una sociedad que está cada día eh, trayéndonos nuevos desafíos. Claro. Pero sin duda hay un modelo pastoral que nos ha dejado el Señor Jesús y que el apóstol Pablo en las cartas paulinas nos ha hablado mucho acerca de este ministerio. Eh, ¿Por qué no nos contás un poco acerca de esta eh, primer referencia que tiene que ver? Con las enseñanzas del apóstol Pablo, así que el ministerio pastoral. ¿Cómo no? Sí, justamente como en los otros dos encuentros estuvimos enfatizando la iglesia, y yo escribí este, este libro que se llama Iglesia y Pastores, según Filipenses con los seis de Efesios, me pareció que para completar el, el ciclo pudiéramos referirnos al ministerio pastoral, porque creo que vos lo has dicho muy bien, el pastor es clave en la vida de la iglesia. Hay quienes creen que, bueno, este, los pastores estamos de más, pero realmente Dios, que en su sabiduría sabe qué es lo que hace, nos ha llamado a algunos para servir como pastores, ¿no? Y como bien decía vos, el modelo nuestro es el buen pastor, el Señor Jesucristo. Pero quizás después del Señor Jesucristo, quien pudo tener un mayor corazón pastoral fue el apóstol Pablo. Y justamente por eso en sus cartas él va siempre a mostrarse como un buen pastor y va a alentar a aquellos que sirven como pastores a que puedan hacerlo de la mejor manera. Como yo te comentaba en nuestro encuentro anterior, he dado la materia en el seminario titulada Base Bíblica de la Tarea Pastoral. Y justamente este, me he sentido muy contento. De reunir en esta asignatura la experiencia docente y la experiencia pastoral, porque ya tengo más de, de 30 años de ejercer ambas tareas, la pastoral y la docente. Y realmente eh, la inquietud del libro surgió sobre la base de que muchos este, notaban eh, cuántas enseñanzas para los pastores hay en Filipenses, en Colosenses y Efesios, ¿no? Y yo creo como bien señalaba vos que bueno, las sociedades van cambiando, pero la naturaleza del hombre más o menos es la misma. Así es. Entonces, este realmente yo creo que eso es lo que le da la permanente actualidad a la palabra de Dios, el hecho de que realmente este Dios es tan sabio que ha establecido a través de la inspiración del Espíritu Santo ciertos principios a los cuales se han referido los escritores del Nuevo Testamento, en este caso el apóstol Pablo, para el que pudiéramos aplicarlos adaptándolos al ropaje de cada época, pero que eh, pudiéramos fundamentarnos en ellos, que ellos constituyan las bases de nuestro accionar, ¿no? Y evidentemente que creo que cuando leemos con mucha atención estas tres cartas, podemos extraer mucho acerca de ese liderazgo. Por ejemplo, yo una de las cosas que observo, es eh, como dije antes el corazón pastoral del apóstol Pablo y la manera en que lo demuestra en sus oraciones intercesoras no es hermoso ver cómo él este, tiene esa idea de pedir lo mejor para sus hermanos de confiar en que realmente Dios tiene tanto amor y tanto poder como para hacer maravillas en ellos Quizás a mí el texto que más me gusta en este sentido es el de Filipenses 1, del 9 al 11, ¿no? Donde bueno. él dice: Y este pido en oración, que vuestro amor aúnde aún más y más en pleno conocimiento y discernimiento, ¿no? Uh -huh. Una primera cosa en el versículo 9 que me parece formidable. Siempre me han sorprendido las oraciones de Pablo, porque las he visto como un, un modelo a, a seguir. Sí. Eh, es sorprendente cómo uh -huh. Pablo eh, oraba eh, en de temas que quizás uno obvia uh -huh. y uno apelaría a otro tipo de, de, de oración. Uh -huh. Sin embargo, mirando la oración de Pablo, uno tiene que darse cuenta cuáles son las cosas verdaderamente trascendentes a la hora de orar, ¿verdad? Es cierto. Y acá tenemos un tema clave que es el del amor, ¿no? Justamente todos conocemos. El famoso texto de 1 Corintios 13, Así donde es. se habla de la preeminencia del amor. Pero a veces se ha malinterpretado el amor, ¿no? Este, algunos se toman de la frase de Agustín de Hipona que dijo, ama y haz lo que quieras, ¿no? Pero realmente no es cualquier amor, sino es el amor ágape, el amor que Dios nos ha tenido a nosotros y que quiere que nosotros le tengamos a él y nos tengamos unos para con otros. Así es. Y ese amor... Según dice ahí en Filipenses 1.9, debe abundar en el cristiano, pero está condicionado por dos cosas, un conocimiento pleno y discernimiento, ¿no? Un conocimiento pleno de la voluntad de Dios y un discernir qué es lo que Dios espera en cada momento, en cada circunstancia. Es decir, que cuando uno piensa en amar, la calidad del amor, por decir así. Eh, cambia en la medida que uno tiene un conocimiento mucho mayor del claro, amor de ¿no? Dios. Exactamente. ¿Sí? Y este a veces eh, vemos un amor insensato que llega a ser perjudicial. Por ejemplo, el amor del papá o de la mamá que le da al niño pequeño lo que él pide. ¿no? Sí. El, el niño llora, patalea, este. Como decía un hermano en Costa Rica, tiene el poder del escándalo, ¿no? Y entonces <laughs> el padre, el la, la madre, dice: Sí, bueno, ¿querés esto? ¿Cómo no, hijito? Acá está. Ese niño que se acostumbra a recibir siempre aquello que a él le parece, eh, que es muchas veces un capricho, eso lo va distorsionando. Porque cuando no tenemos límites, nos va mal en la vida. Siempre mm. tenemos que tener límites, sujetarnos a normas. Entonces por eso me parece que... Nada más, lejos, muy... nada más lejos que el amor de Dios. Exacto. El amor de ¿Sí? Dios es un amor que no nos da lo que nosotros queremos. Muchas veces creo que como cristianos este, pedimos cosas y a veces nos quedamos pensando después de un cierto tiempo, qué bien que Dios no me dio lo que yo quería, ¿no? <laughs> ¿Qué hubiera hecho con eso? <laughs> ¿Qué hubiera hecho con eso? Porque este, no era lo mejor. Dios siempre quiere darnos lo mejor, no solo lo bueno, sino lo mejor. Y ahí está la segunda parte de la oración del apóstol, cuando él dice para que aprobéis lo mejor. ¿no? Es interesante que el término griego que se utiliza ahí tiene que ver con la prueba de metales, ¿no? Porque ya parece que en la antigüedad pasaba que muchos falsificaban, ¿no? Mezclaban cosas, y entonces este... Como dice el dicho popular, no todo lo que reluce es oro. ¿no? Exactamente. Entonces, él dice que, que ustedes tengan condiciones de probar entre una cosa y la otra y quedarse solo con lo mejor. Ahora, Raúl, esto, esto es, digamos, una regla general para todos los cristianos, pero ¿cómo incide esto en el ministerio pastoral? Bueno, yo creo que esto es muy importante, el ministerio pastoral, porque como yo le digo muchas veces a mis alumnos del seminario, como pastores tenemos que. Estar tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Porque nos enfrentamos a atender las necesidades de nuestros hermanos, hermanos que son tan distintos, hermanos que tienen carencias tan diferentes, hermanos que tienen distinto nivel de educación, distinto nivel este, socioeconómico, distinto conocimiento de la palabra, distinto nivel de crecimiento espiritual. Entonces, este, muchas veces. Nosotros este, tenemos que tener tanto discernimiento para saber qué respuesta dar a cada pregunta, qué orientación dar ante cada problema, porque no podemos basarnos solamente en recetas preelaboradas. Casi como un padre. Claro, claro, ¿Sí? evidentemente. Porque muchas veces, este, eh, yo creo que eh, después de un cierto tiempo de experiencia, nos damos cuenta que hay muchos libros que muestran como especie de procedimiento, pero que realmente el mejor procedimiento es andar en el espíritu. Manuales de procedimiento. Exactamente, ¿no? Mm. Que tienen su valor, no vamos a negarlo, pero que muchas veces, ante la realidad práctica, sí. eh, tenemos que echar mano a ver cómo el espíritu nos inspira y nos guía en el momento concreto. Creo que en el ministerio pastoral muchas veces nos encontramos con que es. Digo yo, se nos queman los papeles. Sí. Hay momentos donde no hay receta que alcance. Sí. Y uno necesita ciertamente la soberana guía del Espíritu, porque si no es como chocar contra una pared. Exactamente. Por eso es muy importante el hecho de llenarse de Dios, llenarse del Espíritu Santo. Justamente eh, es muy importante el hecho de recordar que la llenura del Espíritu es un mandato, ¿no? Cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice, sean llenos constantemente del Espíritu Santo. Y si esto es para todos los cristianos, ¿cuánto más para el pastor? Los pastores tenemos que buscar cómo ser constantemente llenos del Espíritu, para de esa manera poder este, hacer lo que debemos hacer en cada caso, mm. en cada circunstancia. No. Muy delicado el tema, porque nos toca trabajar con vidas. Claro. Que sufren, que que preguntan porque no saben qué decisión tomar y, y uno asume ciertas responsabilidades muy importantes porque las personas después vienen y dicen: usted me lo dijo. Sí. usted me sugirió y mire cómo me fue. Sí. y uno asume un rol que a veces creo que no es el que nos corresponde tampoco. finalmente, porque no somos dios. claro. sí. bueno, ese es un delicado equilibrio. Que yo creo que todos los que tenemos muchos años de ministerio pastoral clamamos a Dios, hmm. Señor, dame de tu iluminación espiritual para lograr el equilibrio entre ayudar al hermano, pero no constituirme en la conciencia del hermano. Ni el ¿no? Dios de ese hermano. Exactamente. Porque muchas veces Así es. este, podemos caer en el error de ver complacido nuestro ego. Cuando alguien nos dice pastor, qué barbaridad. Usted voló y se solucionó mi problema, ¿no? Claro. Y entonces parece que estudiamos un poder especial nosotros. Yo creo que realmente, este, lo que tenemos es un privilegio de poder darnos a favor de la obra de Dios al hermano. Claro. Y muchas veces, este, yo creo que los que amamos profundamente a los hermanos que Dios pone a nuestro cuidado. Sufrimos con ellos muchas veces cuando sufren. Y a veces oramos con tanto fervor por esa necesidad que de pronto Dios actúa. Pero no es porque nosotros tengamos un poder especial y entonces este, nos, nos levanten este, una estatua, <laughs> un Así monumento, es. ¿no es cierto? Sí, por sí, lo sí, que sí, hemos sí, hecho. Sí, sí. Eso es... Entiendo que <coughs> eh, el pastor tiene un enorme riesgo con su ego. Sí. Porque. <coughs> se le atribuye al pastor ciertas características, como decís, de una mayor espiritualidad, de una uh -huh. mayor sabiduría, de una, un cierto privilegio de acceso al padre que otros no tienen. y hasta, hasta se le preguntan cosas que si uno no es cuidadoso, no es prudente, corre el riesgo de transformarse en eh, el espíritu santo. Como bien sí, decís. sí, es muy cierto. Bueno, yo creo que la humildad es una de las condiciones básicas para servir al Señor como pastor, ¿no? Este, yo creo que realmente esto que nos dice, que recuerda el apóstol Pedro, que este, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, debe ser algo que debemos recordar constantemente los siervos de Dios, ¿no? Porque nosotros tenemos que decir, gracias a Dios, este, Dios me permite. Predicar, enseñar, cuidar, orientar, presidir. Yo creo que realmente, como creo que decía en un encuentro anterior, hay una gran complejidad en el ministerio pastoral. Y cada uno de nosotros por ahí somos un poco más fuertes en una área que en la otra, ¿no? Por eso los pastores todos somos distintos. Y yo siempre le digo a, a los hermanos de las iglesias, aprovechen de cada uno lo que cada uno le pueda aportar, ¿no? Así este, es. Porque Dios es el que coordina todo. Así es. La multiforme gracia de Dios Exacto. hace que algunos pastores tengan una sensibilidad mayor hacia cierta área uh -huh. que otros, eh, y además los dones que Dios da claro. se, van, se van mezclando, ¿no? Sí. Hay muchos pastores que son más evangelistas, uh -huh. otros son más maestros, algunos son más de consolación, otros son más, de predica más mejores predicadores... Algunos son más líderes uh -huh. motiva motivacionales, sí. otros son más pastores de acompañamiento, uh -huh. pero lo importante es el corazón de claro. Jesús. Pero yo creo que los pastores tenemos que tener un poco de cada cosa. Según, como decís vos, los dones nos vamos a inclinar un poco más a un lado que a otro, pero sí. un poquito de cada cosa tenemos que tener. Debemos tener. Sí. Debemos tener porque nos toca en el ministerio pastoral. Atender a una viuda, este, visitar a un enfermo, uh -huh. aconsejar a un joven, estar con, con distinto tipo de personas y evidentemente debemos aprender, es un aprendizaje, ¿no? Exactamente. Eh, como todas las cosas, el, si bien tenemos el llamamiento y tenemos la capacidad, el oficio se adquiere. Claro. Y se aprende, ¿no? Claro. Como, como decía este, eh, aquí el famoso predicador Spurgeon, uh -huh. ¿no? de que este, somos como los remeros, uh -huh. los remeros de un barco, ¿sí? administradores del ministerio que Dios nos ha dado. Claro. Bueno, una de las cosas interesantes en cuanto a esto que vos decís de remero es que uno de los términos que habla del ministerio, juperetes en griego, se refiere a, un, a una persona que, que remaba. ¿no? Así es. Entonces es muy interesante esa, esa idea de que... Ese, ese trabajo esforzado que había en la antigüedad del remero es parte de la tarea pastoral. Esa es una cosa interesante que muchas veces le hago ver a mis alumnos. Hay varios términos que nos hablan de un trabajo esforzado, duro, difícil, ¿no? Este, cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de, de, del trabajo que debe efectuar, utiliza un término también que se refiere a un trabajo con gran esfuerzo, no un trabajo así nomás. Por eso yo le digo siempre a mis alumnos, miren, la tarea pastoral es solamente para aquellos a los cuales nos ha llamado el Señor con total convicción. Nadie se puede auto llamar al ministerio pastoral. Nadie puede decir, ah, es, es de prestigio el mm. ser pastor, yo quiero ser pastor. No quiero que me digan pastor, no, queda lindo que me digan pastor. No, eso <laughs> sí. no va. Queda lindo. Y por otro lado, pareciera como que... Eh, algunos creen que el misterio pastoral se resume en el brillo que uno reluce uh -huh. aparentemente en la plataforma cuando uno predica. Y piensa que eso es el pastor. Sí. Pero el pastor no es el que está ahí arriba. No. El pastor es el que administra, claro. el que consuela, sí. el que acompaña y el que gobierna. Sí. Que es lo más difícil, ¿no? Claro, claro que sí. Eh, es, es lo que decía antes, ¿no? De que es muy compleja la tarea. Y uno tiene que pasar de una cosa a otra, a otra, a otra. Yo le decía la vez pasada a mis alumnos del seminario que este, me, me impactaba mucho la experiencia de un célebre autor cristiano que se había tomado el trabajo de enumerar los problemas que había habido el fin de semana y que había tenido que resolver, y eran más de 20, ¿no? Y decía, esta es la tarea pastoral, ¿no? Una tarea inmensa, donde uno va de una cosa a otra, a otra, a otra, porque de pronto antes del culto viene un hermano con un problema, con una inquietud, después en el culto uno está viendo que a veces hay algún problema, eh, después viene, predica, termina el culto, viene otro hermano con una inquietud, a veces tiene que presidir una comisión. Tiene que atender a alguna cosa. Y resolución de conflictos. Conflicto. Mediar <laughs> en, entre relaciones conflictivas entre hermanos. Que es una de las cosas más difíciles. Es ¿no? Así es. Por eso me, me, me encanta la manera en que Pablo, con gran este, tacto, cuando había el problema entre Odia y Sintique, ahí en la iglesia de Filipo, dice, ruego a Odia y ruego a Sintique. Esto este, es la traducción literal que muchas veces no se refleja en español solamente algunas versiones ver. repiten el, el verbo porque claro en español eh, parece redundante sin embargo este cuando uno lo, lo, lo toma en cuenta es un elemento importante porque las pone al mismo nivel ruego a una y ruego también a la otra que sea del mismo sentir y también me parece formidable cuando él trata de que alguien medie entre ellas no este, este personaje que él llama compañero fiel, que se discute mucho si se llamaba sísigo que es el término que se usa en griego, o si este, es simplemente una persona que actuaba como tal, como un compañero fiel, ¿no? Un, un, uh -huh. un compañero de, de yugo en la tarea de ayudar a que las cosas anduvieran. ¿no? Quien debía mediar entre ellas dos? debía mediar. Ahora que está tan en moda la mediación, ¿no? Hay este, muchas personas que ahora están dedicadas a la mediación. Bueno, esto ya existía en la mente del apóstol Pablo, cuando dice, a ver si vos me ayudás a que estas dos se lleven bien otra vez, ¿no? Sí, sí es interesante cómo el apóstol Pablo debió enfrentar, bueno, tantos conflictos en tantas iglesias, ¿no? sí. Si uno siente que una, una sola iglesia local por decir así, le queda grande, porque el saco siempre nos queda grande, mi tío pastoral, imagino lo difícil que es cuando tiene que mediar o pastorear o acompañar la, la ca gran cantidad de iglesias que uh -huh. fue plantando y sembrando a lo largo del tiempo, que en, la, en cada una de ellas surgían conflictos, evidentemente tiene que ver también con una, no solamente con la realidad del hombre, sino con la juventud de, la, de las iglesias, claro, la juventud. Claro el poco conocimiento sí. y, y bueno, todo aquello que todavía hoy tenemos, hemos aprendido como parte de la historia, pero que en aquel tiempo no todavía, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo también la lucha contra aquellos que se levantaban hacia su propia autoridad. Sí. Me impresiona cuántas veces él debió defender su ministerio sí. eh, frente a hombres que este, buscaban menoscabar su autoridad, su ministerio y diríamos este la, eh, la, eh, el llamamiento específico de Dios hacia su vida claro por eso este yo recalco en mi libro qué importante es lo que dice él cuando comienza con que él realmente era alguien que servía por voluntad de Dios tenía la convicción que era llamado por Dios como yo estaba diciendo hace unos minutos atrás si no hay esa convicción es muy difícil el poder enfrentar este desafío de la tarea pastoral, ¿no? Porque realmente, este, eh, muchas veces, eh, yo creo que podemos aplicar al ministerio pastoral lo que él al escribir a los Filipenses notaba sobre la responsabilidad frente a la salvación, cuando él le decía que se ocuparan de su salvación con temor y temblor, ¿no? Evidentemente que yo creo que podríamos también decir, todos los pastores tenemos de enfrentar el ministerio con temor y temblor, en el sentido de decir, esta tarea es tan grande, tan inmensa, que solamente el poder de Dios puede hacer de mí un instrumento útil, idóneo. ¿no? Así es. Raúl, algunos amigos nos han estado escribiendo y llamando por teléfono, así que quiero compartirte un poquito lo que nos han estado eh, saludando. Y muy bien, comenzamos por Esther de Formosa, quien nos saluda y nos dice que nos mira todas las noches. Así que saludamos a Esther y a los hermanos de allá de la provincia de Formosa. También queremos eh, agradecer a Amanda de los Toldos, eh, esto es General Viamonte, provincia de uh -huh. Buenos Aires, quien dice que nos mira todas las noches y que nos envía sus bendiciones. Marta de Misiones eh, dice que nos mira siempre dice que sigamos así y que los temas que tocamos son muy interesantes. Muchas gracias mm. Marta por tu saludo. Celia de Calchaquí, en, no recuerdo qué provincia será Calchaquí, pero bueno, entiendo que es en el norte de la ciudad, de la, del, del país, nos dice que es excelente programa, así que saludos para vos Celia también. Santiago de Merlo nos pregunta... ¿Cuál es la diferencia entre el pastor y el apóstol? Y es una buena pregunta para hacerte, Raúl. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un apóstol? Bueno, en esto creo que este, quizás mi postura no es la que suena más en este tiempo, ¿no? Porque eh, yo no creo en el ministerio apostólico en la actualidad, ¿no? Yo soy de la, de la línea de pensar que los apóstoles fueron los doce más Pablo y quizá alguno más. Yo en ese sentido concuerdo con la postura de John Stott, que, eh, este, que fue un estudioso tan grande de la palabra, un hombre de Dios impresionante, que cuando estuvo acá en una conferencia para pastora del seminario, con solo verlo uno observaba la presencia de Dios en su vida, ¿no? cuando hablaba, lo hacía con tanta autoridad. Y este yo creo que realmente, este, justamente ahí en Efesios, cuando el apóstol escribe sobre los líderes, habla de profetas, de apóstoles, evangelistas y pastores y maestros. Y yo creo que ahí este, se está refiriendo este, a, al ministerio de, de, de los apóstoles como aquellos que habían sido como piedras fundamentales en la edificación de la doctrina. Pero que realmente este el ministerio apostólico, como algunos interpretan en nuestros días, no tiene mucha base bíblica, ¿no? Ahora, creo que el ministerio pastoral, como creo que lo había dicho en un encuentro anterior, no me acuerdo si fue el pasado o el antepasado, está muy ligado al de la enseñanza, ahí cuando dice pastores y maestros, ¿no? Así es. Que realmente creo que este, uno de los fuertes. De, de, la, de la vida de la iglesia es el ministerio de quienes están sosteniendo la enseñanza y el cuidado pastoral de manera continua. Muy bien, esperemos que, que Santiago eh, esté conforme con la respuesta del pastor. Eh, Raúl también nos escribe Marta de Caseros y hace una pregunta. ¿Por qué hay pastores que no les enseñan a orar a los creyentes y los hacen dependientes de la famosa frase pastor oremé? Bueno, eso es lo que decíamos antes, que es sí, una también. de las tentaciones que el pastor de pronto se sienta contento de ser él el que maneja la vida espiritual de los hermanos, ¿no? Yo creo que como pastores estamos llamados a tratar de este, que el hermano crezca en su fe, que avance en ella, que pueda cada vez estar más cerca del Señor y que pueda creer de que Dios lo escucha cuando él ora y que esa oración es una oración tan eficaz como la del pastor. Cuando ahí en Santiago encontramos la oración eficaz del justo puede mucho. No es solamente la oración de los pastores, es la oración de cualquier creyente que realmente puede tener poder para hacer maravillas. ¿no? Así es. Clara de Rosario nos hace una pregunta también, también muy interesante porque dice así, eh, en la iglesia a la que yo asisto nunca puedo llegar a tener una conversación con el pastor. Siempre me atiende un líder o alguien in, en el medio pero nunca accedo al pastor. Quizás tiene que ver con un tipo de iglesia grande, a, a aquellas en las cuales la gente es atendida por líderes, y aquellas en las cuales quizás el pastor les hace un poco dificultoso llegar a atender a las ovejas. ¿no? Bueno, acá hay una cosa que creo debemos verla desde dos ángulos, desde mi punto de vista. ¿no? Por un lado, eh, yo siempre he sido pastor de iglesias chicas o medianas. Nunca fui pastor de una iglesia grande. Y eh, en cierto sentido me ha gustado esto en el sentido de tener un contacto directo con los hermanos. Eh, yo una vez invité a, un, a uno de los pastores de la iglesia transparente, a la iglesia donde yo era pastor, y me decía, qué privilegio el que tenés vos de poder ver cara a cara a todos los hermanos cuando predicás, ¿no? Y yo digo, bueno, cada cosa tiene su lugar y cada llamado es distinto, ¿no? Ahora, dos cosas. Una, quizás deberíamos ver el ministerio pastoral como aquel ejercido por los hermanos encargados de grupos pequeños, de células y demás este, eh, asociaciones, ¿no? Divisiones en el sentido positivo que se hacen en la iglesia. Como para que los hermanos se sientan contenidos, ¿no? Así es. Es una La, función. Es una función pastoral. Castigo. De pronto a veces eh, ciertos hermanos quieren hablar con el pastor principal. Y como vos decías, quizás una iglesia muy grande, este pastor este, a su vez pastorea a sus colaboradores y quizás todo el tiempo se le va en eso, ¿no? Por otro lado, yo creo que aún en este caso. Este, el pastor principal de una iglesia grande debería estar constantemente planteándose alguna estrategia como para cada cierto tiempo por lo menos estar más accesible al hermano que requiera el tener una entrevista con él, que quiera tener este, una orientación de parte de él. Evidentemente que como dije antes no existe receta, no existe este, fórmula. Este, pero me parece que puede llegar a ser un poco peligroso espiritualmente el que el pastor esté tan lejos de los que integran el rebaño, por seguir la, la metáfora ¿no? de la tarea pastoral. Uh -huh. Muy bien. Otra pregunta que nos hace en este caso María. María dice, ¿las mujeres también pueden ser llamadas al ministerio pastoral? Bueno, la vez pasada tuvimos una reunión de un grupo de pastores, de la fraternidad de pastores de la Asociación Bautista Argentina, en la cual yo pertenezco, donde este, sacó a relucir el tema este, nuestro coordinador, este, y bueno, ahí surgieron distintas posturas, como generalmente pasa, este, eh, no, no todos tenemos este, el, el mismo criterio en cuanto a esto, ¿no? Eh, en el caso nuestro con mi esposa, muchas veces ella tiene un ministerio tan fuerte que le dicen pastora. Y ella dice: Bueno, yo entiendo que lo hacen con cariño, lo hacen como reconocimiento, pero este, algunas veces que algunos hermanos se han acercado y me han dicho: este, Sería bueno que ordenemos a su esposa, este, yo le digo: No, ella no está de acuerdo. Y dice: No, es usted, seguramente. No, pregúntele a ella, va a ver que ella no está de acuerdo. Porque en algunos casos. Tenemos la idea de la pareja pastoral, en el sentido de este, un llamado este, que se nos hace como matrimonio para poder servir. Ahora, hay otros casos de algunas hermanas que, siendo solteras, son llamadas y que a veces han desarrollado un trabajo, sobre todo como misioneras, excelente. Yo en ese caso estaría más, este, lo, veo con mejores ojos en la, la ordenación de hermanas en estas circunstancias. Lo que me cuesta a mí personalmente aceptar es el hecho de que sea imprescindible, como a veces está surgiendo, el hecho de decir, bueno, la pareja los ordenamos a ambos y hablamos de pastor y de pastora. ¿no? Y este, hay casos donde hasta cada uno en la, en la pareja matrimonial desarrolla un ministerio aparte, el uno del otro. Diferentes. Y ahí a veces eso me hace ruido. Porque yo creo que si Dios nos ha unido en el matrimonio, eh, si nosotros somos lo que vamos a establecer como una especie de modelo al resto de los hermanos, yo tomo muy en serio cuando dice serán una sola carne, ¿no? Es decir, este, la unión entre el hombre y la mujer cristiano, bueno, una unión profunda. Por eso también este, me ha servido cuando hay quienes dicen... El llamado soy yo, mi esposa no quiere saber nada del ministerio, ¿no? Porque realmente entonces cómo se formó esa pareja. Claro. Si creemos que la pareja es unida por Dios en todos los casos, cuando buscamos su dirección, cuanto más aquellos que somos llamados. Y entonces, evidentemente se enriquece mucho más el ministerio con ambos claro. trabajando en la misma función, ¿no? Exactamente, porque muchas veces este, cada uno puede tener eh, la atención de un área, ¿no? Este, por ahí a veces, este, frente a algunos problemas que demandan a algunas hermanas, es mejor que los atienda nuestra esposa. Este, frente a algunas cosas que, que, que a veces requieren más la intuición femenina, la creatividad, que a veces eh, la mujer este, es mayor que, que nosotros los varones, qué que, que buen aporte que hacen nuestras esposas, ¿no? Pero nosotros este, con mi esposa lo vemos así y, y muchas otras parejas también. Pero de respeto a aquellos que lo ven de otra manera, ¿no? Claro. Muy bien. Daniel de Enterríos también nos está saludando, nos dice que nos mira todas las noches, que somos una compañía para él. Así que muchas gracias, Daniel, porque nos estás agradeciendo de que estamos al lado tuyo y podemos de alguna manera bendecirte. Sergio de Rafaela. Dice que el pastor tiene razón con lo que dijo de la oración y agradece. Ana María de Pergamino dice que nos mira todas las noches y que somos un bálsamo para estos tiempos, así que gracias Ana María. El señor este usa vasos frágiles. Muy bien. Y Adrián de Neuquén dice que es excelente programa y quiere saber si el pastor puede trabajar en política y al mismo tiempo ejercer el ministerio pastoral. Es decir, evidentemente, alguien que está ejerciendo la función pastoral y a su vez asumir una función política. ¿Qué piensas, Raúl? Qué tema controvertido también, ¿no? En Esta este noche tiempo. han venido temas bastante difíciles. Yo creo que realmente la tarea pastoral no debería este, ser compatible con la... Este, función política, ¿no? porque justamente si el pastor está llamado a desarrollar lo que dijimos antes, una tarea tan compleja, este, eh, eh, corre el riesgo de, de quitarle tiempo importante a esa tarea, y por otro lado, sin llegar a ver, como algunos antes, este, demonizaban la política, porque la política es necesaria, evidentemente, en el buen sentido de promover la convivencia entre los ciudadanos. Este, eh, creo que eh, quizás es mejor que el pastor trate de alentar a algunos hermanos de la iglesia que puedan este, dedicarse a esto, pero este, eh, quizás este, justamente apoyándolos espiritualmente, orientándolos espiritualmente. Eh, a veces eh, han surgido algunos hermanos que se han dedicado a la política sin estar suficientemente preparados. Y sabemos que los que no son cristianos siempre están con la lupa sobre nosotros. Por lo tanto, deberíamos estar seguros de que realmente vamos a poder mantener las convicciones cristianas cuando intervenimos en política. Yo particularmente tengo como uno de mis modelos al expresidente Jimmy Carter. Cuando yo era un jovencito leí el libro de él, ¿Por qué no lo mejor? Y me impactó tremendamente, ¿no? Y lo he usado muchas veces el ejemplo de él como, como este, un modelo de alguien que, man, que mantuvo durante el tiempo que fue presidente de los Estados Unidos sus convicciones cristianas al punto de costarle el no ser reelegido porque realmente este, la gente pensaba que era demasiado espiritual para poder este, eh, guiar los destinos de la nación. Pero fíjense cómo, este, queridos hermanos que escuchan este, este programa, eh, Dios siempre este, honra a los que le honran, porque él deja la casa blanca, pero después ha sido invitado tantas veces como observador en países en conflicto, porque ha sido considerado un hombre fiable un hombre íntegro, un hombre probo. Y en ese sentido, bueno, muy pocos expresidentes <laughs> han podido tener ese privilegio. ¿no? Muy pocos han podido sí. retener ese testimonio sí. y ese privilegio, como bien decís. Sí. Creo que también el, el tema de la participación política, quiero complementar a, a tu comentario. A ver, eh, hay que separar el, el deseo de querer servir uh -huh. como un servicio público de, también de algunas apetencias o intereses de algunos políticos que ven en el pastor a una figura de liderazgo que le puede traer votos. Sí. ¿Por qué los políticos van a buscar al pastor y no a un líder de la iglesia? Porque ese pastor evidentemente sabe que el pastor tiene influencia, tiene votos y tiene un liderazgo, diríamos, consolidado. Sí. Mientras que el líder, que quizás es anónimo, que no figura todavía, no, no, no tiene trascendencia, no es tan apetecido como el pastor. ¿sí? Entonces, muchas veces los políticos tientan a los pastores sabiendo que ellos son la garantía de cierto, cierta, ciertos votos. ¿sí? El riesgo es que el pastor se confunda. Claro. ¿sí? Porque ampliando lo que vos decís, hay que distinguir lo que llamaríamos la política partidaria de la política en cuanto a la, a la participación dentro de la sociedad, que creo que eso deberíamos hacerlo, los pastores y las iglesias, un poco más. Y deberíamos promoverlo. Aún. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, realmente nosotros deberíamos hacer oír nuestra voz y deberíamos participar de proyectos comunitarios. Eh, como parte de nuestro servicio a la sociedad, al prójimo, como un intento de mejorar las cosas. Desde ese punto de vista, creo que la participación política es positiva. Pero cuando ya hablamos de política partidaria, creo que el pastor debería este, abstenerse. ¿no? Y acá también hay una cosa que hace a una experiencia personal. Eh, yo, este, gracias a Dios, eh, cuando estuve en el Colegio Bautista, fui este, líder estudiantil y luego cuando estudié en la Universidad de Costa Rica también. Y a una temprana edad aprendí algo. Cuando yo este, fui elegido presidente de la Asociación de Estudiantes de Filología de la Universidad de Costa Rica, resulta que los extranjeros podíamos acceder a este cargo. Pero ya, estando como presidente, cambió el estatuto orgánico y tuve que renunciar. Y entonces este, se tuvo que hacer una nueva elección. Y había un muchacho que este, tomaba solamente dos materias dentro de la carrera, que este, venía a decir que él tenía muchos proyectos y muchos sueños e ilusiones y aquí y allá. Y este, yo a, a, a mi temprana edad de 19, 20 años, no me acuerdo bien, este, me faltaba todavía la madurez de ver cuál era su intención, el discernimiento que hablábamos antes. Bueno, resulta que este, yo lo, lo respaldé, le di este, mi apoyo, llamé a, a, a los compañeros que lo votáramos. Bueno, él en pocos días ya dominaba todo ¿no? <laughs> Tomó y control. llevaba las cosas a una política justamente partidaria, contraria a lo que habíamos estado haciendo en ese momento. Entonces yo aprendí ahí una lección y es que muchas veces tenemos que ser prudentes porque a veces nos toman de este, idiotas útiles, ¿no? Sí. A veces, este, después ya dando clases en la universidad, a veces se acercaban algunos y me decían, Rocha, usted como buen cristiano seguramente que va a apoyar esto, lo otro, aquello, yo le decía sí, pero no creas que me vas a usar. <laughs> Vamos a distinguir las cosas. Claro. Porque a veces este, nos, 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 nos utilizan. Sí, digamos como que este, se apoyan sí. en nosotros para este, a, acceder a ciertos eh, lugares de privilegio. ¿no? Sí. sí, Y también están aquellos que eh, les gusta el poder. Sí. Y deciden aprovecharse de poder. Y no con un fin, quizás, con, no con un fin de servicio, sino con un fin de, de, de aprovechar, digamos, una circunstancia para. Tomar decisiones y gobernar, ¿no? De claro. un lugar con un espíritu, no de servicio, sino con un, con un espíritu de, de, de hacer ostentación de poder. Bueno, en este sentido, hace algunos años estuve participando de una reunión en ICEDET y este, dialogábamos con este, un sociólogo que ha vivido bastante en Latinoamérica, este, un sociólogo francés, Bastián. Que él este, escribió un libro sobre la mutación religiosa en América Latina, donde analiza el avance del protestantismo, ¿no? y él dice que lamentablemente muchas veces los evangélicos hemos criticado en los católicos su alianza con el poder para sacar alguna tajada, algún provecho. Y después, cuando logramos el que algunos políticos nos hagan caso, queremos hacer lo mismo, uh -huh. que criticamos antes los católicos. Y entonces él decía, es este, contradictorio, es poco coherente lo que a veces hacen algunos evangélicos. ¿no? Uh -huh. Si creemos que el gran sueño es ser mayoría y tener un, un presidente evangélico, la pregunta es, ¿qué hacemos después? ¿Para qué? <laughs> ¿Y el para asunto qué? es: ¿para qué? Lo que vos dijiste Así es vos dijiste un término clave: servicio. ¿no? Claro. Creo que este, los cristianos estamos para servir. El uh -huh. Señor Jesucristo lo dijo clarísimo, ¿no? Uh -huh. Y, y este, yo siempre le digo a mis hermanos en la iglesia y en el seminario a mí me conmueve ver con qué profundidad el Señor dice: los grandes de este mundo se adueñan de cuando tienen poder y lo usan como quieren, ¿no? Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera ser el mayor debe ser el menor. ¿no? entonces este, debemos estar muy alerta en cuanto a esto de no ser atrapados por criterios porque a veces pensamos que lo mundano solamente es caer en vicio, en la drogadicción, en los deportes sexuales, el alcoholismo pero estas categorías de poder también son mundanas también sin son duda, del mundo sin duda, por eso aquellos pastores que hacen un abuso de su poder uh -huh. y... y... Se erigen desde su lugar de pastorado como dueños de una verdad y dueños de una posición, también es una actitud mundana. Sí. Esa es la actitud que está diciendo el Señor Jesús Exacto. acerca de aquellos que se enseñorean y que se hacen poderosos. De sí. esa posición de poderosos, este, digamos, este, como que se aprovechan sí. del rebaño. ¿no? Sí, sí, sí. Hay algunos, algunos llamados más que te los quiero Bien. compartir, Raúl. Eh, <coughs> Nos escribe Anabel de Rosario, dice que es familiar de Dorin <laughs> sí. y te manda saludos. Muchas gracias. María de Merlo hace una pregunta muy difícil. Si estamos en preguntas difíciles, ¿qué opina el pastor acerca de los pastores que son que se divorcian, <laughs> se vuelven a casar y continúan con su ministerio? Bueno, es un tema muy delicado, como bien si decía vos, ¿no? Yo puedo decir en líneas generales ¿no? que creo que hay dos criterios que se pueden tomar en cuenta. Uno es el de la restauración. ¿no? Creo que este, los pastores, como todos los cristianos, cuando caemos en algún error, podemos reedificar nuestra vida sobre la base del arrepentimiento, de la búsqueda, de la dirección de Dios, para que Dios pueda restaurarnos, nos dé una nueva oportunidad. Sin embargo, creo que en general debería tomarse con mucho cuidado, mucha prudencia, cada caso en particular. En el sentido de que eh, el pastor tiene que tener cierta autoridad espiritual que muchas veces es menoscabada por algunos errores que se han cometido. Por eso digo, cada caso debe verse en particular. Cuando ha habido un profundo arrepentimiento de, de haber caído en un pecado o en un error, ¿no? Porque de pronto a veces, eh, qué sé yo, un siervo de Dios puede haberse casado con alguien creyendo que era la voluntad de Dios y sin embargo después darse cuenta que no, y de pronto se tuvo que separar y se tuvo que divorciar y de pronto se encontró con una persona que sí realmente estaba este, dentro de sus expectativas y puede rehacer su vida. Sin embargo, eh, repito, este, hay que ver si realmente está en condiciones de mantener la autoridad, porque el diablo es muy astuto y siempre está tratando de señalar nuestros errores, nuestros defectos, para menoscabar nuestra autoridad. En este sentido, uno debería eh, plantearle a una persona que está en esta situación, ¿estás seguro que la voluntad de Dios es que sigas con este ministerio? Este, ¿Realmente eh, has este, buscado la guía del Señor? ¿Estás seguro de que Dios te da una oportunidad? Y tomarlo con, con mucho cuidado, ¿no? Este, y diría a través de un proceso, ¿no? no de la noche a la mañana, no, no que bueno ya, ya está, vamos a otra cosa y rehago mi vida ¿no? este hay ciertas cosas que requieren tiempo que requieren cierta maduración para que realmente pueda lograrse esa restauración a la cual me refiero, cuando la palabra dice que el obispo sea varón hombre de una sola mujer se refiere a ese punto en eso estaba pensando, no lo quise decir porque realmente hay tantas opiniones sobre eso pero sí. creo que sí que en general, sí. este, porque muchos se plantean esto. ¿Acaso los otros cristianos podrían tener varias mujeres? ¿No? Claro. Entonces, si seguimos ese criterio, posiblemente en lo que está diciendo es, de manera especial, el pastor debe ser una persona que tenga una única relación, que se mantenga en el tiempo, ¿no es cierto? Este, y que dé base a un modelo a seguir por el resto de la congregación. ¿no? Muy bien, eh, nos escribe también Jorge de Santa Cruz, de Pico Truncado, y nos envía sus saludos. Así que, eh, Jorge, para vos y para tu esposa, gracias por eh, estar llamándonos. Sixta de Resistencia Chaco nos pregunta o nos hace un comentario. Dice así, en las iglesias grandes es imposible llegar al pastor, en cambio en las iglesias chicas es más sencillo, lo que vos decías, Raúl esto a los ojos de Dios está mal, porque los pastores tienen que conocer a cada integrante de la iglesia. Esta es mi humilde opinión, dice Sista. Bueno, creo que de esto ya hemos un poquito sí, hablado. Hablamos, sí. Dora Lemos también nos escribe, nos dice que nos mira todas las noches y que somos una compañía para ella. Así que nos alegra mucho Dora que también podamos bendecirte de esta manera. Julio de General Pinedo Chaco nos comenta también de que somos de mucha bendición y dice que nos agradece por estar del otro lado siempre eh, acompañándolo. Así que también para vos, Julio, muchas gracias por estar al lado nuestro. Sergio de Rafaela nos pregunta y dice, ¿piensa que el pastor debe tener su trabajo particular para no ser carga para los hermanos y trabajar como el apóstol Pablo, como ejemplo que hacía carpas? en su tiempo. El concepto de Sergio es el pastor debería trabajar uh -huh. y no ser carga para los hermanos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, eh, creo que eh, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, hubo tiempos en los cuales él hizo las carpas para sostenerse y hubo tiempos que no. Uh -huh. Es interesante que realmente la vez pasada yo escribí un devocional sobre esto para ser publicado por la ABA, así que lo tengo bastante fresco el texto. El apóstol llega ahí este, a trabajar con Aquila y Priscila, pero cuando llega Silas y Timoteo, él se dedicó por entero al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque había recibido una ofrenda que venía justamente de la iglesia de, de Filipo. Entonces él interpretó que en una primera etapa de su ministerio, ahí en Corinto, debería dedicarse exclusivamente, ¿no? Cuando llegaron con la ofrenda, él sintió que era tal la necesidad que entonces este, se dedicó exclusivamente. Antes había compartido, como decimos ahora, era obrero a medio tiempo, se suele claro. decir en nuestra Así época, ¿no? Sí, 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 sí. Y en mi propio caso yo lo he experimentado también, he estado tiempo este, sostenido totalmente por la iglesia y tiempos en los cuales he compartido con mi tarea docente, justamente, ¿no? Que es una de las que le doy gracias a Dios, eh, creo que es una de las más compatibles con la tarea pastoral. Por eso esto, este, con mi esposa hace muchos años impulsamos el hecho de la creación de, de profesorados en nuestro seminario y siempre a nuestros alumnos lo, los alentamos a que en el ejercicio de su tarea docente puedan compartir con la tarea pastoral siguiendo este criterio. Claro, tiene un, un muy buen medio como para poder justamente hacer más cosas, ¿no? Claro, pero, como yo le decía la vez pasada a mis alumnos, eh, cuando el pastor tiene un trabajo secular, como se le suele llamar, debe el ser consciente de los límites de su dedicación. Porque he conocido casos de pastores que, presionados un poco por el aspecto económico, han dedicado tantas horas a su trabajo secular que prácticamente ya están muy cansados para dedicar todo el vigor que deben dedicar a la iglesia. Entonces, en este sentido otra vez, debemos buscar la guía del Señor y ver cómo equilibrar mm. y cómo no excedernos en una tarea para ganarnos el sustento que nos quite fuerza para dedicarle a la obra de Dios. ¿no? Sí, requiere mucha sabiduría, mucha evidentemente, sabiduría. y requiere también de parte del, de la congregación madurez. Claro. Para entender cuándo es el tiempo. Exactamente. También entender, para la congregación me refiero, a que el pastor no es empleado. Claro. No es que es empleado de la congregación, sino que es un siervo de Dios. Exactamente. Mm -hmm. Yo agradezco mucho, en un programa anterior yo me referí a un diácono, que recuerdo con mucho cariño, y a mí me gustó mucho cuando este, a mí me inscribieron. Eh, este, para los aportes jubilatorios y de obra social, me dice, pastor, disculpe, porque eh, formalmente lo tenemos que poner como si usted fuera un empleado, pero sabemos que usted no es un empleado, ¿no? Y, te lo y, dijo y, y, así, y me lo dijo así, yo no le agradecí tanto eh, la madurez con que él actuaba. Lamentablemente no en todos los casos he visto esto, Ha visto casos donde a veces... Algunos dicen, usted que trabaja de pastor, ¿no? Así con un tono como eh, de decir, a ver si se pone las pilas y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y realmente sí, sí. este, yo creo que el trabajo del pastor muchas veces no se mide, porque uno, este, como decía el apóstol escribiéndole a Timoteo, ¿no? Que había que el poder presentar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, muchas veces el pastor sirve así, a tiempo y fuera de tiempo. Y uno no le anda diciendo a todos los hermanos, miren, a este lo tuve que llamar por teléfono, aquel me llamó, aquel lo tuve que visitar en el hospital, aquel tuve que ir a la casa porque se peleó con la mujer y cosas por el estilo. No tiene horario. No tiene horario. Exactamente. No tiene horario. Uh -huh. eh, tenemos pocos minutitos por delante, pero quiero saludar a Norma de Junín, que nos mandó un saludo. Dice que el tema le está enseñando mucho. David. Que nos dice, es simple, no se puede servir a dos señores. Supongo que este es un comentario respecto al la, de la, tema este, del trabajo ¿no? secular. Un, alguien que llamó de forma anónima dice, está bien que el predicador se esté diciendo a sí mismo profeta ante la gente. Bueno, tenemos nada más que un minuto, así que es muy difícil poder contestarte esto. Otro anónimo dice: Dios dice que el pastor tiene que tener una vida ordenada, luego de que lo toca para seguirlo. Esto es así. Evidentemente el pastor debe claro. tener una vida ordenada. Y tenemos algunos motivos de oración por Amanda, por Esther, por Marta, por Jorge, por Clara, por Irma y por Norma. Unos cuantos motivos para orar por estas personas. Así que eh, Raúl, si te parece, nos podrías bendecir haciendo una oración ¿Cómo no? ¿Cómo no? por estas personas y ya estamos terminando por esta noche. Bueno, amado Dios, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de dialogar sobre esto tan importante como el misterio pastoral. Y como siervo tuyo quiero el presentar delante de tu altar a cada una de estas personas necesitadas. Tú las conoces, tú sabes cuál es la carencia que tiene cada una de ellas. Sabemos que tú las amas y sabemos que tienes todo el poder para hacer maravillas en su vida. Por eso nos unimos acá con mi conciervo. Roberto de la Seca y con todo este equipo que está trabajando en este programa para rogarte porque tú estudes poderosamente en su vida y le des lo que están necesitando. Te lo rogamos humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Raúl, por esta gracias noche. Gracias a vos, Roberto. He aprendido mucho y seguramente los que nos están mirando también, todos hemos aprendido un poco más acerca de este, eh, esta tarea tan maravillosa. Creo que la tarea pastoral... Es la tarea más hermosa que pueda existir. Yo lo creo a mí. Eh, y la más compleja también. Sí, sí. <laughs> Pero bueno, muy bien. Eh, solamente para decirte: si tenés un pastor cerca tuyo, si estás congregándote en alguna iglesia, este domingo abraza a tu pastor, amalo, decirle cuánto vale para tu vida, cuánto valor tiene, porque sin duda lo vas a gratificar y le vas a hacer mucho bien. A todos, muchas gracias por esta noche. Cerramos la puerta por este día. Mañana a las 10 de la noche estamos nuevamente por Canal Luz. Volvemos a abrir esta puerta. Chao, hasta mañana.